Soy Jorge Vicio de la localidad de Morce. Para mí es un gusto muy grande poder compartir este espacio de lectura, poder mostrar algunas de las cosas que uno ha escrito a lo largo de estos años. En este caso les voy a leer un pequeño fragmento de una de mis novelas titulado Gallo Bataraz, en el cual yo describo la llegada de inmigrantes italianos a estas zonas rurales. Y en este fragmento vamos a encontrar ese primer contacto que tienen estos italianos venidos de la zona de Piamonte con esta geografía rural tan agreste. Este hecho ocurre allá por el año 1920. El sol comenzaba a bajar. El atardecer era espléndido. Ni una nube empañaba el cielo. Un color rojizo violáceo se mezclaba con el celeste intenso en el poniente. Los hermanos Gallo, más Elisa, más las niñas, arribaron a la chacra. Entraron por una senda angosta. Los recibió una puerta de alambre a falta de tranquera, compuesta por dos hilos de púas y cuatro o cinco varillas de acacia. Al costadito de la senda, que carecía de arbolado, una pequeña lagunita absorbía los pálidos rayos del sol. Dos chajás dieron la señal de alerta. Los teros revolotearon acechantes. Jorge miraba atónito. No estaba acostumbrado a este tipo de fauna silvestre. Elisa respiraba profundamente. Absorbió el intenso olor a manzanilla recién florecida. La yeguita se desplazaba mansamente. Masticaba unas hojitas tiernas de cardo que había pellizcado en la entrada. Jorge no veía la hora de abandonar la monta. Al llegar a la casa, tres o cuatro perros intercambiaron ladridos. Algunas pocas gallinas rezagadas terminaron subiendo a los árboles. Una mujer joven bombeaba agua fresca sobre una tinaja. Una vaca con ubres cargadas aguardaba beber, mientras con la cola espantaba las moscas. Un ternerito renegrido balaba e insistía prenderse a la teta. Jorge observó la casa. Un rancho, exclamó. Sí, un rancho del país. Otra vez arquitectura de horneros, como había escuchado decir. Un alero al frente, orientado hacia el este. Piso de tierra bien regado. Un par de sillas de paja. Un par de troncos con cueros de oveja a modo de almohadón. Pedro presentó a los recién llegados. «Son nuestra familia», exclamó. Bajaron las maletas, se refrescaron en la bomba. Jorge tomó un sorbito de agua. La notó dulce, fresquita, pura, muy pura. Luego se sentaron bajo el alero. Pedro ordenó cebar mate. Magdalena, su esposa, convidó con tortas fritas. Jorge comprendió para qué era la yerba. Al ver el mate, un zapallo ahuecado, se convenció de que ese sería un brebaje típico del país. Se mantuvo callado. Para sus adentros, pensaba en el vinito. Lo consideraba más universal, más refrescante. A Elisa le sirvieron el primer mate. No lo pudo tomar. Sintió repulsión. Luego hizo un esfuerzo. Lo tomó a medias. En pocos minutos se hizo de noche. La nueva familia pasó al interior del rancho. Cenaron en silencio. Caldo de gallina, papas, zapallo y huevo duro. Luego se acostaron. Elisa observó el dormitorio. Era amplio, pero bajo, y con piso de tierra. Una pequeña ventana daba hacia el poniente, una cama de dos plazas y dos cunitas, todas de hierro, con colchón de chala, una almohada rellena de lana de oveja pelotonada y un par de almohadones rellenos de plumas de gallina. Se acostaron. Elisa rezó un par de Ave Marías. Durmieron felices, sin darse cuenta, iniciaron una vida que nunca más cambiarían.